Bé, bona tarda a tothom i gràcies per haver vingut. És un plaer estar aquí a la plaça de Cuba, m'agrada el nom de Cuba. És un plaer estar aquí i veure tants amics i tanta gent coneguda. Avui a mi em toca parlar sobre la República Catalana i el treball i les pensions. I estic veient aquí, com deia abans, ja molt coneguda, estic veient els companys de l'Estiba, Joan Galera, que ha guanyat una batalla als estibadors, ens han donat una lliçó a tots, que guanyant es pot guanyar. Gràcies, Joan, per la teva lluita, pel teu exemple. Tenim el Pedro Gonzalvo, un altre sindicalista, pensionista, lluitador. Aquí està també lluitant amb la gent d'Esquerra. Tenim a ma mare, jubilada, caixera del Carrefour, que ha dedicat tota la seva vida a treballar i està aquí baix una vegada més donant-me suport. Gràcies, mare. Tenim el Joan Coy, pagès. Pagès, que treballa a la terra. I aquí està amb nosaltres, el Lluís Navarrete. El Rufián, una altra persona de barri com jo, de Santaco. Tenim moltíssima gent i gent del carrer i gent normal. Per això volem aquesta república, per la gent. Amb les banderes no es menja, amics, no es menja. Es menja amb el treball i amb el treball digne. I això és perquè és una de les raons per les quals volem una nova república. Podria donar moltes raons per les quals el dia d'octubre és un dia important. Podria donar moltes raons per les quals hem d'anar a votar. Podríem explicar-los a alguns que no han entès que som una nació. Podríem dir-los a alguns que no saben que la Generalitat és molt abans que la Constitució. Podríem parlar de sentiments, d'història, de la família d'on venim, del que ens van explicar quan érem petits, però avui ho farem des d'un punt de vista eminentment pràctic, perquè la república és una oportunitat per totes les classes treballadores, ja siguin autònoms, pagesos, assalariats, aturats, gent jove, gent que està estudiant. Per això farem la república, per un món millor per ells. La primera raó que us donaré per la qual hem d'anar a votar i per la qual hem d'anar cap a una república és per supervivència. Aquesta gent ens està expoliant, aquesta gent ens està desguassant, ens està desballestant aquest estat del benestar. Esta gente nos está desguazando el estado del bienestar. Lo que algunos han conseguido a base de luchas de muchos años nos lo quieren destruir. No se puede esperar nada de una España de Partido Popular y de Ciudadanos con sus acólitos del PSOE. No se puede esperar nada. Por eso, el día 1 de octubre es una oportunidad histórica, porque podemos, de un solo golpe, hacer lo siguiente, ir a un proceso constituyente. ¿Qué quiere decir? Que pondremos encima de la mesa absolutamente todo. Si queremos ser un Estado laico o no queremos ser laico, si queremos tener ejército o no queremos tener ejército, si queremos estar en la Unión Europea o no queremos estar en la Unión Europea. Pero sobre todo, porque solamente por el hecho de montar la República Catalana, la correlación de fuerzas que hay en Cataluña va a destrozar de un solo plumazo las dos reformas laborales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Aquí sí podemos, aunque algunos digan que no pueden. Y derogar las dos reformas laborales significa dar el protagonismo a los sindicatos, a las clases trabajadoras que puedan negociar de tú a tú con el capital. Por eso vamos a derogar las reformas laborales, porque las reformas laborales son las causantes de que tengamos unos salarios que son de miseria. Son las causantes de una sociedad que es o lo toma o lo deja. Nosotros no queremos estar en una república que sea de todo o lo deja. Queremos una república donde el salario mínimo interprofesional sea como mínimo de 1.200 euros, como dice la Carta Social Europea. Y aquí lo podemos hacer, aquí sí que lo podemos hacer. Queremos una república catalana que tenga una inspección de trabajo como Dios manda, que no haya economía sumergida. ¿Sabéis cuántos inspectores de trabajo han contratado en el Estado español, incluido Euskadi y incluido Cataluña, desde el año 2007 al 2011, los que dicen que quieren luchar contra la economía sumergida y que, etcétera, etcétera? Dos inspectores. Esta es una realidad. Como decía la compañera antes, Laura Castel, aquí queremos un modelo productivo en el cual se apueste por la industria, porque la industria da trabajos con salarios dignos, porque no hay economía sumergida, porque se pagan impuestos. Pero para que haya una economía industrial, ¿qué hace falta? Como decía Laura Castel, infraestructuras. ¿Qué hace falta? Como el compañero y maestro Jordi Fortuny, que hizo una iniciativa sobre las redes cerradas, que se implicaba, si se implica esta iniciativa, implica la rebaja del coste de la electricidad un 30%. Esto es lo que nos hace falta a nosotros. Y esto que allí no se puede hacer, aquí sí que se puede hacer. Y el corredor del Mediterráneo, que es muy importante, porque va a dar trabajo, no porque sea un lujo. Pero ¿cómo puede ser que un país, toda África tiene amplio de vía europeo,
toda Europa también, pues hay un país que en el 2017 no tiene ancho de vía europeo. Y ese país se llama el Reino de España. Nosotros lo tenemos fácil, es solamente tirar un tren para arriba. Por eso queremos la República Catalana, para tener nuestras salidas de nuestros puertos y para que la gente trabaje. Y lo podemos hacer. Queremos una República Catalana para recuperar los salarios, como decía. Queremos una República Catalana que defienda a nuestros pensionistas. No puede ser que gente que ha cotizado toda su vida vea por quinto año consecutivo semicongelado su pensión, al 0,25%, y luego dicen que España va bien. No, señor. Luego, algunos, de una manera grosera, utilizan las pensiones para decir, es que en Cataluña no vais a poder pagar las pensiones. ¿Y esto quién se lo cree? Quien no puede pagar las pensiones y están vaciando el fondo de reserva es el Reino de España. Esa es la realidad. Los que solo aumentan las pensiones un 0,25% es el Reino de España. Esta es la realidad. Los que están saqueando nuestras pensiones, que no son ni del gobierno, ni del Estado, ni de España, ni de nadie, que son nuestras, de los trabajadores, es salario bruto. Y ese salario bruto seguirá cobrándose con la República Catalana, porque al fin y al cabo, las pensiones, hoy cotizamos para que el día de mañana se nos devuelva en forma de jubilación. Y ese dinero no se va a tocar, porque lo hacemos nosotros. Así que nadie juegue con nuestras pensiones, porque aquí sí que están aseguradas, y quizás donde no están aseguradas es en otros sitios. Compañeros, votar República Catalana es votar por las clases trabajadoras, por el 99% de la gente. Votar República Catalana es votar por la sanidad pública, que también es salario nuestro, por transportes públicos, que es salario nuestro, por nuestra enseñanza, porque a ir a la universidad nuestros hijos no tengan de pagar lo que no tienen, porque la universidad tiene que ser para todos. Esto es por esto queremos la República, y por esto queremos cargarnos esta monarquía corrupta, esta monarquía que condecora asesinos y criminales como Martín Villa. No nos van a ganar. Y les digo a la gente del no, a la gente del no, que vayan a votar, que vayan a votar también, porque es un acto de democracia, es un acto de democracia. Simplemente pedimos que la gente se exprese, que los conflictos se solucionen de manera civilizada, votando. Por esto queremos un referéndum, para que se solucionen los problemas de manera civilizada. Y aquí os queremos ver todos, vayan con la bandera que vayan, con el idioma que quieran, del origen que quieran. Porque aquí lo que queremos hacer es una sociedad mejor. Y aún les digo más, aquellos que tengan un sentimiento legítimo español, que lo deben de seguir teniendo siempre, incluso la República Catalana será una palanca de revolución para sus pueblos. Porque nosotros no estamos contra nadie, estamos con todos y fraternalmente unidos contra todos. Siempre estaremos con ellos. Así que viva la Federación de los Pueblos Ibéricos, ¿cómo no? Pero la unidad solo se puede hacer entre pueblos libres. Entre personas libres. Lo otro no es fraternidad, lo otro no es unidad, es imposición. Y de esto estamos hartos. Queremos aprovechar también para decir que estos barrios, de donde yo soy, no tienen nada, que es nada como alguno ha querido utilizar el miedo. No, señor, no tenemos nada que perder. Como decía Marx, los trabajadores y trabajadoras no tenemos nada que perder, solo nuestras cadenas, tanto sociales como nacionales. Y por eso estaremos el día 1 de octubre votando. No quiero alargarme más porque hoy tenemos una estrella de verdad, no una estrellita. Y es el tiempo, lo que, de hecho es la gente por lo que viene a escuchar. Y antes podía seguir hablando mucho tiempo, como lo he hecho antes en Torreforta, pero pienso que hay gente que está esperando a la gran estrella. Pero antes quiero presentar a una persona que ha venido muchas veces a esta plaza a hacer castells, a una persona que está encargada o que va a ser candidato para poder quitar a este partido facha del Ayuntamiento de Tarragona. No nos merecemos un Ayuntamiento de Tarragona con un partido facha y franquista. No nos lo merecemos. No nos lo merecemos. No nos merecemos un partido que tiene un ADN franquista en nuestro ayuntamiento. Y los vamos a echar, democráticamente, pero los vamos a echar. Y tenemos la persona que lo va a conseguir. Y esta persona es ni más ni menos que Pau Ricomà. Endavant. Molta sort.